La oficina se creó a finales de mayo pasado, ¿verdad? La creó el presidente a tono con su política de apertura para fomentar la inserción de los ciudadanos en estos procesos legislativos. Hoy damos otro paso en esa búsqueda de mayor acceso para las personas, porque al abrir este espacio traemos la Cámara de Representantes al sur, donde estaremos recibiendo las ideas de los ciudadanos de esta área sobre posibles proyectos de ley o resoluciones que podamos radicar por petición y que en un evento futuro podamos sumar a esta pared tan maravillosa donde tenemos las medidas que ya se han radicado, que son 16. Y espero que lo que hemos logrado hasta este momento, incluyendo esta iniciativa que inauguramos hoy, sean solo parte del principio de las cosas maravillosas que se pueden trabajar, ¿verdad?, a través de esta oficina. Con este espacio queremos convertirnos en un ente transformador, no solo para que las cosas ocurran, sino para que ocurran de una manera diferente, dejando a un lado todas las cosas que nos dividen y siendo todos parte del éxito que nosotros y nuestro presidente queremos para el país. En Plaza del Caribe abrimos nuestras puertas a este espacio y a esta oportunidad única que se presenta a los ciudadanos para adquirir el conocimiento básico necesario para hacerse sentir en la legislatura de una forma efectiva. De esto se trata lo que somos y queremos ser: democracia. De igual forma, los ciudadanos podrán conocer cómo ellos mismos pueden presentar y canalizar propuestas sobre posibles proyectos de ley y resoluciones. Felicito al presidente de la Cámara y a todo el personal de la Oficina de Participación Ciudadana por acercarse a la Cámara, a la gente, sin esperar que la gente llegue a la Cámara allá en el Capitolio. Gracias por educar sobre esta importante tarea y responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos que insertamos en la discusión de ideas que ayuden a mejorar nuestra sociedad. Para que hoy estemos aquí todos juntos, hablando de participación democrática, hablando de insertar al público en general a que nos ayuden a llevar a cabo legislación para el beneficio de Puerto Rico, se lo agradecemos al señor presidente que vino con esta idea y obviamente a la compañera ex periodista, porque ahora la tenemos acá. Y para mí, pues, estar aquí en Ponce celebrando eso, pues, es muy conmovedor. Así que, tanto al licenciado Fonalleda por su gentileza de abrirnos su casa, y al señor presidente por tomar ese paso, pues, les dejo saber que todo Ponce, todo Puerto Rico, estamos muy agradecidos. Se trata de un pequeño sueño que va evolucionando, la gente se va enamorando, la gente va creyendo, la gente va participando, y en solamente un año de la creación de esta oficina, los resultados son maravillosos. Y en el camino, si yo no hubiese tenido el respaldo que he tenido de mis compañeros legisladores, porque al fin y al cabo, todo esto cae en manos de mis compañeros legisladores, que son los que nos tienen que ayudar a seguir llevando el mensaje de lo que estamos haciendo aquí y con sus acciones demostrar que somos una Cámara diferente. Y ustedes preguntarán, ¿pero qué más ha pasado que ha hecho que tantos ciudadanos participen de esta charla? Que tantos ciudadanos se interesen de la participación ciudadana. ¿Por qué se están radicando tantos proyectos por petición? Y que todos esos proyectos por petición son proyectos ciudadanos, son proyectos que atienden problemas comunitarios. ¿Qué pasó con aquellos proyectos por petición que solamente beneficiaban a grandes afectando al pequeño? El cambio fue bien sencillo. Nosotros enmendamos el reglamento de la Cámara y obligamos que todo proyecto por petición
tuviese el nombre de quien lo peticiona. Es decir, que ya se acabó los años donde los proyectos por petición, en vez de ser una herramienta ciudadana, se convertía en una herramienta para intereses que realmente no eran los intereses del pueblo puertorriqueño. Y ahora cualquiera lo puede erradicar, el proyecto por petición, pero tiene que poner su nombre. Haberle puesto el nombre, haberle puesto cara a los proyectos por petición es lo que ha permitido que más de 1,000 personas se hayan allegado a adiestrarse y orientarse de cómo pueden cabildear por un proyecto de ley, cómo se radica un proyecto de ley, cuáles son las herramientas para yo tocar la puerta de un legislador sobre un proyecto. Y ahora tengo en la Cámara de Representantes algo que me llena de mucho orgullo, tocayo, de mucho orgullo. Yo tengo, claro que sí, tengo el cabildero registrado como Dios manda, con su chaquetón y corbata, muy bien, cabildeando para proyectos importantes, pero también tengo a Juan del Pueblo con sus crocs y su polo, con las mismas herramientas para tocar la puerta del legislador y cabildear por su proyecto. Eso es democracia, eso es apertura, eso es lo que a mí me llena de orgullo. Sinceramente inaugurado. Muy bien.